coño. ¿Qué está pasando aquí, Kane? ¡Oh, coño! Con cuidado. No sabemos lo que hay abajo. ¿Qué problema tienen estos robots, Kane? Nunca he visto algo parecido. No están programados para esos movimientos. Parece que ignoran sus parámetros predefinidos. Bien. Según el GPS, el origen de la señal está al otro lado. ¡Pirateé el panel! Vale, Kane. Ya está. Esto no me cuadra. No se hacían pruebas de IND en humanos cuando sucedió el accidente. Oficialmente no. No creo que estos fueran voluntarios. ¿Están todos conectados a un servidor central? ¿Jay Young? ¿No era el objetivo? Esto no tiene sentido. Si está muerto, ¿por qué nos encontramos a varios agentes de la CIA a los que parece que ha matado él? Denos un minuto, Kane. La CIA nos llama. Nos asigna un contacto desconocido. ¿Y encontramos una base de operaciones de la CIA? ¿Lo ve normal? Hendrix, ¿qué insinúa? Aún no lo sé. Pero preste mucha atención. Sobre todo a Kane. Muy bien. ¿Todo bien, Hendrix? Sí, Kane, todo bien.
Vale. Hay actividad en la red en una sala unos pisos más abajo. ¿Eh? No puede ser casualidad. Vamos. No hay luz delante. Activen la visión mejorada. Entendido. Detecto radiaciones ahí dentro. Muévanse despacio. Puede interferir en sus ópticas y sistemas centrales. Ayúdeme a subir. Quizá pueda abrir la puerta. Hendrix. ¿No he sido yo? Aquí hay más sujetos de prueba. ¿No he sido yo? Aquí hay más sujetos de prueba. ¿No he sido yo? Aquí hay más sujetos de prueba. ¡Dale en el agua! He recuperado las ópticas. Recibido. Detecto un gran aumento de energía delante. Aquí hay muchos robots, Kane. Con calma. Tómese su tiempo. Kane, me he separado de los demás. Parece que la sala de servidores se encuentra delante. He recuperado las ópticas. Recibido. Detecto un gran aumento de energía delante. Aquí hay muchos robots, Kane. Con calma. Tómese su tiempo. Kane, me he separado de los demás. Parece que la sala de servidores se encuentra delante. ¡Lárguese de ahí! ¡Tiene una salida justo delante! Es
Este biolaboratorio se parece cada vez más a una instalación de investigación armamentística. Nunca se identificaron los agentes químicos liberados en el desastre. ¿Alguien más huele a encubrimiento? Tiene que hacer esto. Nos hemos manchado las manos de sangre y no podemos limpiarlas. ¿Sabe quién soy? Le pido que dé la vuelta. Váyase. ¡Kane! ¡Tengo a Díaz por un canal cerrado! Como dijo Taylor, hay que mostrar la verdad al mundo. ¡Oh, no! Está conectado a los servidores. Su IND funciona como conducto de toda la información almacenada ahí. Ha estado guiando a los robots y controlando su mente colectiva. Va a sobrecargar su cerebro. Escúcheme. Tenemos que detenerlo. Tenemos que acabar con esto. Está transfiriendo toda la información de los servidores al enemigo. Tenemos que contener esta situación. Día, tiene que poner fin a esto. Lo que pasó con usted y los demás. Tiene que acabar con esto. ¡Estoy por morir! ¡La verdad! El único modo de desconectar a Díaz del servidor es destruyendo el núcleo que hay encima de él. Kane, estoy en la sala de control superior. ¿Qué hago? Acceda a los sistemas primarios. Si tenemos un enlace activo antes de su IND, podré identificar las vulnerabilidades del núcleo. ¡Desmanda, señorita! Ya está. Dispare a las barras de refrigeración de las torres alrededor de Díaz para abrir el punto de acceso del núcleo. Cuando esté abierto, tendrá que subir ahí y lanzar una granada dentro. Torre de refrigeración 1 abierta. Escuche por el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Dispare. Deje sus pensamientos parar. Malos recuerdos se diluyan. Déjese abrazar por... Torre de refrigeración 1 desactivada. Núcleo expuesto. ¡Los grandes altos!
habitación 3 abierta. Puede sentir cómo se derriten en su piel. No tiene miedo. Abriendo la tercera torre. Podemos perderlo, Hendrix. Debe interactuar y extraer lo que pueda de su IND. Si lo hago, se le achicharrará el cerebro. ¡Me parece que no! ¡Es alguien a quien conozco! ¡Con el que he combatido! No puede morir así. Lo siento. Tranquilo, Hendrix. Lo veo. Bosque congelado. ¡Joder! Kane, ¿ha visto eso? ¿El qué? ¿Qué ha visto, Hendrix? ¿Ha visto algo? ¡Hendrix! Taylor está buscando a dos supervivientes del desastre de Colesens. Ya se ha ido de Singapur. ¿Cómo ha conseguido el transporte? Uno no traiciona a su país sin hacer antes nuevos amigos. ¡Mierda! ¡Están viniendo por arriba! ¡Son los inmortales! ¡Ahí abajo! ¿Están los asesinos de mi hermano? Sí, sí. Mis hombres ya vienen. ¿Tenemos la ubicación de los pisos francos de la CIA? Sí, señora. Inúndelo. Mis hombres están abajo. ¡Destrúyalo! ¿Qué demonios ha sido eso? Parece de los nuevos amigos de Taylor. Hendrix, se han producido varias explosiones en las instalaciones. Tienen que salir de ahí. ¡Ya ha oído! ¡Vámonos cagando leches de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie. Quieren volar el edificio para ahogarlos. ¡Atraviésalos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡No se pare! ¡Vamos, vamos, vamos! Thank you.
e inunden el laboratorio. ¿Cómo? ¿Se ha vuelto loca? No si esto funciona. Deberían tener suficiente aire en los pulmones para alcanzar la superficie. Vale, pero como salga mal, pienso atormentarla desde el más allá de aquí. ¡Mierda! ¡Está bloqueada! ¡Debo anular el sistema de la puerta! ¡Cúbrame! ¡Unos segundos más! ¡Écheme una mano! ¡Venga, hay que salir de aquí! ¡El edificio se viene abajo! ¡Ayúdeme! ¿Y ahora, Kane? Arriba. Consulte su interfaz, Hendrix. ¿Está bien? Estoy bien. ¡Kane! ¡Kane! Malas noticias. Díaz ha filtrado la ubicación de todos los pisos francos de la CIA en el mundo, incluido este. El dron de apoyo confirma que los inmortales ya están en camino. No podemos detenerlos. Tienen que irse de Singapur. Aguante, Kane. Vamos a por usted.